Domínguez viene a conversar con nosotros a propósito de un seminario que ella va a impartir, y es si realmente tenemos la pareja que merecemos. Oh. Wow. Wow, wow, wow. ¿Tú tienes la pareja que te mereces, Albert Mena? Pero por supuesto. A ver, ¿qué menos yo debí preguntarle? ¿Fue él? No, sí, sí, Dios mío. Ahí debe venir al programa, ¿cómo estás? Hola, hola, Jochi y todo el equipo. Gracias por recibirme, encantada. Qué bueno, el placer es nuestro. Cuéntame de esto, Aide. Realmente tú, como terapeuta sexual. Oh. Y. Pero eso lo que yo no sé por qué ese título pone a la gente así. ¿Por qué la gente se pone así? Si reaccionan siempre. Como... Y más siempre cuando estamos hablando con una mujer joven y bonita. Bueno, eso es una. Ese es un área. Pero tú estabas bien acomodadito ahorita. No, pero cuando me dijeron terapeuta sexual. Y manejas conflictos de pareja. También. Siempre bueno. Terapeuta sexual y de pareja. Correctamente. Y vas a tener un curso en estos días. Una conferencia que se llama La relación de pareja que merezco tener. Correcto. Entonces, este lunes 24 en la Universidad Católica de Santo Domingo. Muy bien. Cuéntame eso. O sea, la relación de pareja que merezco tener. O sea, cada quien como que se merece una pareja realmente. Sí, pero hay que elegir bien. No es que merezco cualquier cosa que aparezca por ahí. O sea, yo necesito tener, según mi nivel de concepto personal, mi autoestima, una persona digna de estar a mi lado. Claro que eso es amor propio en acción. Es cierto. O sea, yo, si yo tengo una buena relación conmigo, yo no voy a elegir cualquier persona para que me acompañe en la vida. ¿Y cómo uno sabe que uno tiene una buena relación conmigo mismo? Exacto. O dignidad a flor de piel. Oh. Tú eres asertivo al hablar, tú te defiendes, exiges tus derechos, tú no dejas que te mangoneen y te lleven para aquí o te pongan para allá. Siempre una persona con una autoestima se le nota porque se le siente esa seguridad al hablar, al caminar, al estar. Y en esa misma proporción va a decidir quién le acompaña como pareja en su vida. Tu vigor, por ejemplo. O sea, es tu vigor. Sí, ¿no? El aspecto sexual influye, Aide. El aspecto sexual. Definitivamente. O sea, lo sexual, sexual. Definitivamente. Ya. Es una persona que tiene el cuerpo cortado. Perdón, vamos a ver. Depende. Como ñoquito. No, es que estamos en una edad, Diana, donde ya el cuerpo es como secundario. Queremos gente, queremos un don de gente, queremos una persona, un ser humano. Un alma que nos haga vibrar. Una calidad. Un trato. Con solo hablar. O sea, que yo hago un cuerpo cortado y que me trate mal. No tiene sentido, ella, ¿verdad? De nosotros, ella está bien. Señores, no es nada más eso, señores, se habla también. Sí. Albert, pero espérate, sí, porque hay que cuidarse no también. Tampoco que crean que yo estoy diciendo que no se cuida, hay que estar bonito y hay que estar en peso. No, claro, claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que ellos están abatidos, ya tú supiste que no pueden cumplir ya bien, entiendo. Entonces. No, lo de nosotros ya, por ejemplo. Conversar. O sea, ¿cuántas veces, doctora, a la semana realmente pero, para mantener una ¿cuántas veces? Pero ella no es el tema, profesor. Ah, pero es el que tiene. Pero el cuerpo influye en la sexualidad. Una gente con colesterol alto, con azúcar descontrolada, con los tejidos descompensados, no funciona. No, Aide, oye lo que tenemos. Tenemos un amigo diabético que está allí. Oye, Aide, ese azúcar no ayuda. Aide, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, lo que pasa con Albert Mena. Es que Albert Mena dice que el hombre que está trabajando ahora mismo, que tiene estrés en la calle, hijo pequeño. Que está buscando el peso. Está buscando el peso. Despierto de las 7 de la mañana en una oficina. Llega agotado en la noche. Como que no puede estar. En una jornada amatoria diaria, dígase Franco Ayuntamiento diariamente. Lo diario no es bueno. Nunca lo fue. Y nunca él lo tiene una mujer joven. O sea, ¿qué usted opina de eso? Es que realmente el acto sexual, más que cantidad, implica calidad. Eso. Yo vendo esa. ¿Tú yo, vendes yo esa? Yo estoy vendiendo esa. ¿Te la compras? Como no puedo vender cantidad, digo, te voy a la calidad. Para que te lleve calidad para tu casa. Una vez, porque no puedo vender calidad. Voy vendiendo calidad al por mayor y al detalle. ¿Usted vende cantidad? No puede. No, calidad amatoria. Yo estoy de acuerdo con eso. Así se llama. Este equipo no sí, está viendo calidad. Cantidad se una entrega, dos, tres entregas semanales, pero válgame Dios. Okay. Oye, pero es mensual que la entrega. Me está gustando. Okay, ¿semanales cuánto? Pero espérate. Dios, hablo de dos a tres. De dos a tres, pero que hasta valga. Más. Pero que válgame Dios. Un válgame Dios. No, doctora, pero yo quería, doctora, que usted va a venir y usted vino y te va a ayudar. Hay de, pero vamos a deprimir a uno porque vino la doctora. Vamos a retomar las cosas. Porque de verdad es interesante saber eso de, o sea, porque lo siento como un poquito no abstracto, si se quiere, pero cómo determinar realmente ese, como tú harás la conferencia, o sea,
Para analizar la pareja. Usted va a hacer un test. O sea, ¿cómo te va a determinar? A ti te. Pero inquietos. La que tú tienes, tú te la mereces. La que tú tienes, no te la mereces. Sí, vamos a salir de eso. Dejarán que ella hable en algún momento. Vamos a ver si está. No, la pregunta es si al final de la conferencia la gente va a saber si tiene la pareja que debe tener. Por supuesto que sí. Porque vamos a desglosar los aspectos principales que estructuran una vida de pareja. Y que le dan como su sostén a que tenga sentido estar en pareja. Porque vamos a hacer un ejercicio. Tener una vida en pareja mediocre, eso no es de Dios, eso no va para ningún lado. Es mejor tener una vida de pareja bien llevada, bien manejada, con dos personas adultas en la misma sintonía, a una relación mediocre y que no va para ningún lado. Y así vive mucha gente, lamentablemente, con relaciones que no tienen ni pie ni cabeza. Por ¿cómo compromiso? O sea que nos enfocaremos en eso. En la conferencia vamos a abordar y a priorizar aspectos principales de una vida en pareja funcional y saludable. Excelente. Uh-huh. Entonces, vayamos al plano sexual. Ay, ¿sí? Ay, ay, ¿dónde? Ay, 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 ay. Vamos, vamos a desnudarnos. Mira, no entró, ¿no? Mucho que había durado. La dinámica no entró. ¿Cómo te fue, Ñonguito? Yo la dejé ayer ahí. Yo se la traje a Pacheco. Es una atracada, parece. Ayer yo la dejé ahí, no sé por qué. Pacheco, oye. Nadie le puso la mano. Le dieron una atracada. Yo me puse de creativo, de que por parte comercial. Usted hizo una prueba, fue de que. Y esta mañana yo abrí, no había nada. Llegó el moreno con Amorol. Ah, pero fue que se liquidaron. Ah, pero por chico está retirando. Se dieron la liquidad, pero está bien. Oye, una cosa, Aide. Llegó el moreno con Amorol. Aide, ya te están elogiando que hablas muy bien y eres muy hermosa. Ay, gracias. ¿Y dónde me están viendo? Oh, te están viendo por la cámara. Mira, por la cámara. Yo estuve aquí el sábado, yo no me acuerdo que hay cámara. Esto es una mega cabina, ¿eh? Como recto, como debe ser. Bella, gracias. Aide, tú como terapeuta sexual. ¿Cuáles son los problemas funcionales que dentro del sexo con mayor regularidad llegan a tu consultorio? Funcionales, la disfunción eréctil en el hombre. Hay mucha eyaculación precoz. No me digas. Mucha. No, espérate. ¿Qué? Como una pandemia. Una consulta escolta, ¿verdad? Me está preocupando. O sea, aquí hay muchos problemas de disfunción sexual. Le dicen Snapchat, sí. Doctora, a ese problema dicen Snapchat. Y hay un... Estoy primero con los hombres, ¿eh? Sí. Estoy primero con los hombres. Sí. Hay también un tema con los hombres de que si la mujer por cualquier aspecto no funcionara, él se siente muy culpable. Porque para el hombre, el orgasmo femenino es como un trofeo. O sea, yo la llevé ahí. Sí. Hermano, no, usted estimuló y ella provocó el asunto. Porque por más que usted estimule, si ella no está en eso, no va a pasar nada. Correcto. Eso en cuanto al hombre. Y la mujer tiene mucho estrés, por lo que cuando va al acto amatorio, no responde. Cansada, con poco sueño, con muchas cargas de los niños, la casa, el trabajo. Entonces la mujer tiene por defecto una queja común que es, ay, yo no quiero, estoy cansada, tengo sueño. Y el hombre entonces, ¿qué siente? Un desprecio. Un rechazo. Y ahí sálvese quien pueda, el despelote que se arma ahí. Entonces, fundamentalmente, Aide, estaba yo hablando con Aide Domínguez, en el caso del hombre hay un alto índice de disfunción eréctil en la República Dominicana. Y mucha eyaculación precoz. Ahí hay mucha culpa de la pornografía. Ahí hay mucha culpa de la pornografía, el abuso pornográfico. Porque los hombres siempre ven pornografía. Y todo el mundo ve pornografía, pero el abuso es otra cosa. Entonces, cuando tú tienes ese estímulo tan dramático en tu cabeza, constantemente ahí parpadeándote, no hay vagina que se compare con eso. Entonces, obviamente... La masturbación yo se recurre. Yo particularmente... ¿Qué? ¿Tú qué? No, no, perdón. Déjame hablar. Déjale terminar. Porque ella dijo una cosa... Señores, este es un tema profesional. Vamos a tratarlo con altura. Un tema profesional. No, déjame decirle Aide. Pero ella no te está diciendo nada. Yo estoy nervioso. Una vez comienza a sonar el teléfono. No llamen. No llamen, señores. A los tigres que no dejen trabajar. Tenemos 20 años al aire. Digo yo que Aide, por ejemplo, en mi caso particular... Yo no puedo ver películas pornográficas. Porque es que esa gente hacen en 15 minutos lo que yo logro hacer en un fin de semana completo. O sea, ¿sabes por qué? Porque hay mucho dinero. Porque esa gente, eso es un negocio redondo. El negocio pornográfico mueve billones de dólares al año. Entonces, hay que ser sensato. Entonces, son dos actores que le pagan muchísimo dinero, van fingiendo, ahí hay luces y estrategias para que eso se vea esplendoroso. Eso no es real. No hay pareja en la vida real que se asemeje a eso. O sea, que sea realista. Pero hay gente ilusa que cree que sí. ¿Pero son buenas o son malas las películas pornográficas? Eso es un tema muy relativo. Hay gente que se estimula, hay parejas que disfrutan verlos juntos, pero...
Pero a la larga, yo creo que hay más daño que bien, porque, como dije, comparas inconscientemente. Yo tengo una amiga que ve película pornográfica y se queda hasta el final para ver si se casa. No, por Dios. Ay, no, iba a zapar. Ay, ay, que yo romántico, no se casaron. Ay, no se casaron. ¿Y no se van a casar? ¿En serio? También que se veía. ¿Sabes que yo vi una película pornográfica de un pincero que llegaba a una casa y de una vez arrancaba? Ya. No, y un día llegó una pincera a mi casa y yo, vamos a ver lo que va a pasar aquí. Y le hacía así, ella con la pizza y yo para allá. Pero, no, el argumento es bueno cuando hay oficina. Cuando hay oficina, es bueno el argumento. Porque okay. El doctor llega. Hello, hello. Hi. Hi, no, hi, Diana. Hi, doctor. How you do the doctor? What is that? This is agarra. Yeah, this is a big doctor. You went? Pum, ahí arranca. Pero viene inglés. Sí, no, porque uno dura un año atrás de una muchacha. Y ellos en tres minutos. Bueno, vámonos. Oye, vámonos para mi mamá en la iglesia. Ay, ella tenía. Tu mamá. En la iglesia daban película cristiana. Entonces ella me dijo, Martín, compré una película cristiana para llevarla a la iglesia. Yo que yo la llevé, pero cambié el CD sin querer. Oh, por Dios. Y fui lo cuando lo pusieron. Pero los evangélicos se quedan mirando. Pero bueno, yo, espérate, déjame quitarlo. Y dice uno, déjame hasta donde llegue el diablo, déjame. El diablo va abajo. El diablo va abajo. Para la calle. Tengo aquí a Aide Domínguez que está con nosotros. Preguntas al 809-540-1065. 809-540-1065. Preguntas de parejas, de terapia sexual. Es tu oportunidad en este programa, El Mismo Golpe. Aló, buenas. Aló. Pregunta para Aide Domínguez, por favor, buenas. Sí, buenas. Sí. Yo le quiero preguntar a la doctora. Ya yo soy una persona que tengo 62 años. Sí. Tengo una pareja que le llevo 20. Sí. Entonces, estoy últimamente, tengo un tiempecito como un año que comienzo a ver primero películas sexuales, primero me enveneno, después que me enveneno, entonces después hago así, pongo mi video, inmediatamente funciono, mi pareja es muy liberal, me permite que yo vea todo ese tipo de cosas, otra pareja que me dijo anteriormente, la pregunta, no me lo permitían, se ofendían. Entonces, es normal que cada vez, o sea, como que me estimula ver la película antes de tener la relación sexual. Me estimula y de una vez, o sea, me siento... Okay, te entendemos. Yo no quiero patologizar lo que tú estás diciendo ahora, de que no está chévere, no lo está, porque se supone que tu mujer debería ser suficientemente estimulante para que tú tengas una erección y quieras hacer el amor en grande. O sea, si siempre debes usar imagen visual, auditiva, para estimularte. Yo primero, que él se envenena, Exacto, él lo reconoce. O sea, es lo que envenena. Tu mujer no es suficiente. No, pero se toma también lo que tiene que tomarse. Exacto. Entonces, bueno. Un pitufármaco, él se bebe un pitufármaco, ve una película porno y se pone activo. Él atiza el fogón primero. Ajá. Uf, Dios mío. Entonces, eso no está bien. Mira, cuando en una pareja están de acuerdo en este tipo de estrategias y funcionan, pues adelante. Él tiene 62 años y él dirá, me debo ayudar, ojalá que eso sea medicado por un urólogo, no porque él lo decidió por su cuenta. Pero realmente él necesita tanta parafernalia para comenzar. O sea, ¿qué pasa contigo, amigo? ¿Cómo está tu circulación? ¿Cómo anda tu azúcar? Hay que evaluar muchos aspectos, pero lo ideal siempre va a ser que comencemos tú y yo, porque nos amamos, porque nos gustamos y lo hacemos bien. Eso es lo ideal. Ya entiendo. Pero con ese sentido no hay forma ya. Otra pregunta. Buenas. Buenas. Sí. Y en una relación que se tiene relación como dos o tres veces al año, y eso funciona. Perdón, ¿cómo dos tres veces al año? ¿Son esposos o son qué? Esposos. No, eso no es normal. O sea, perdón. Dos o tres veces al año intimidad sexual. Digo, depende, él vive en el país.
Sí, él vive. No, no, cariño, es que el sexo en una relación funcional, estamos, yo me estoy enfocando en que ustedes funcionan como pareja, tienen una vida llevadera y hablan y todo chévere. Dos o tres veces por año, no, cariño. Deberían checar qué les está pasando. Si ustedes no se quejan, yo los felicito. Pero de que no es usual, pues no lo es. El promedio es de 3 y 5 veces al mes. Ahí estamos bien. Semanal. 3 veces por semana, según estadísticas. Pero por 4 o 12. 12 al mes. No, estamos hablando. O sea, no, esas estadísticas dicen que una pareja sana, dos personas que se quieren, que se gustan, que se estimulan mutuamente, 3 veces por semana. Doctora, pero ahora, volvemos a repetir. Ese librito de cada pareja. Sí, pero usted acaba de decir, doctora, con el planteamiento del señor Jochi Santos, que con el tema de la fatiga extrema que tiene el dominicano hoy día. No, el mundo es lo que te digo, o sea, tres veces a la semana. Mira, el hombre estresado quiere sexo. No, no, porque no es estresado, justamente, es un tema de cansancio. O sea, estamos hablando de un hombre que se despierta temprano, trabaja, cuida a su familia. Pues téngalo por la mañana. Ya, normal, fuera. Aló, buenas. Siempre bueno. Buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Estoy conversando con Aide Domínguez. Buenas. Sí, saludos. Buenas, saludos a todo el elenco del programa y a la doctora Jochi. ¿Todo bien? Salud. Muy bien, cuénteme. Sí, una pregunta a la doctora. Doctora, tengo, sí, 18, tengo 18 años de casado con mi esposa. Uh-huh. Todavía mi esposa me motiva mucho. Ya yo soy un hombre cuarentón, 42 años para ser exacto. Pero siento que ella no va a mi ritmo, le falta intensidad. Diga usted entonces. Perdón, ¿qué edad tiene ella? ¿Qué es intensidad? ¿Qué es lo que tú quieres que ella haga que no está haciendo? Porque dice la Biblia, pidan y se les dará. Pídele a tu mujer que tú quieres que ella haga. Mi amor, ponte así. Mi amor, muévete allá. Mi amor, vamos a inventar tal cosa. Juguetes sexuales. O sea, tienes que decirle que te gustaría. Yo voy a llegar. No, es una relación totalmente funcional. Incluso hablamos mucho. Excelente. En medio del acto sexual, tenemos o sea, hay comunicación. ¿Ella es así hace poco o siempre ha sido así? Últimamente, chequea qué le pasa, estar enferma, premenopáusica, problemas hormonales, está cansada, ella estresada, los muchachos, bueno. Ella es mucho más joven que yo, ella tiene, yo le llevo unos 4 años, está así. Hay que evaluar qué pasa, hay que evaluar, y qué bueno que tú estás interesado en que ella mejore eso, te felicito, busquen ayuda. Claro. Te mandan a decir por aquí a Albert Mena. Ese sí es bueno. Tanto Albert que ataca a los cuarentones. Ay, y ya hemos determinado el club de oyentes femeninas de este programa, El Mismo Golpe. Con 30. Que Albert Mena está flojo. Está flojo, ¿verdad? Con 30. Pero no lo niego. Okay. Ellos niegan que son viejos. Dios. Y se quillan. Okay. No sé, lo voy a proteger. Pero me preguntan por aquí, Aide, que si es normal un hombre que sea multiorgásmico. Sí. Fenomenal. Wow. Maravilloso. Oh. Pero por lo general. Bueno ni malo, eso es mentira. Esto es mucho más notable en la mujer. La mujer tiene una capacidad orgásmica infinita. Yo he tenido pacientes que me dicen: tengo 7 a veces. ¿Cómo? El hombre tiene un periodo refractario, o sea, de descanso entre una eyaculación y otra, que mientras más edad, pues más tiempo de toma para reanudar. Un día incluso podría ser. Depende de la salud que tenga. Pero sí hay hombres multiorgásmicos. Oh. Definitivamente que sí. El tiempo es uno o dos. Enhorabuena. Pásenla bien. ¿Usted estudió en España, por casualidad? Yo tengo un posgrado europeo, sí. Correcto, yo me di cuenta. ¿Por qué? Bueno, por los términos que usted utiliza. Ay, Dios. Soy de Santiago. Él hizo uno ya. Y ahorita dijo, checa que Santiago era bueno que la gente sepa. No, Santiago era de pura cepa. Seguro. Aguilucha. Dice Jennifer, desde Boston. Boston. Ah, seguro está con su marido, seguro. Le va mal, dice Jennifer. Que si es normal tener relaciones sexuales 2 veces el mismo día. Fabuloso. Jennifer, dale para allá, eso está fenomenal. Pero diario. Óyeme, toda pareja que esté de acuerdo en su práctica y en su frecuencia, que disfruten. Wow. Me deja hacer una pregunta. Pero no vago. Pregunte. Doctora, yo leí en una ocasión que el tiempo promedio de un encuentro es entre 5 y 9 minutos. ¿Estás en lo cierto? Es así. El tiempo exacto medido. El tiempo exacto medido, que yo leí hace un tiempo en un artículo científico, 7 minutos. Y da para todo: para la antesala, para el aperitivo, el plato fuerte, el postre. También. Ahora, adornen eso, señores, porque tampoco es una coreografía. Un fat food.
Por lo menos no está preocupado uno. Añádele, añádele la caricia, el juego, el acurruque final, o sea, alarguen eso un poco tan rápido. Doctora, cuando la mujer no tiene, o sea, como que se disfruta el momento, que no tiene vergüenza, por así decirlo, en el momento, sí. También como que eso es una parte que a veces se la dejan como que mayormente al hombre, como que el hombre se ponga un poquito más creativo, pero se ha determinado que cuando la mujer también se pone creativa y como que toma un control, el asunto se pone mejor. Déjame decirte una cosa. Hay muchas mujeres locas por alebrequearse, pero tienen miedo a que el hombre las etiquete mal. Te lo digo yo. Hay de, es que si yo propongo o me parezco con una lencería o un juguetico sexual, él va a sospechar y va a preguntar, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Y dónde tú aprendiste eso? Entonces se cantan y se lloran. Quieren una mujer abierta, despierta, sexualmente enérgica, pero cuando ella se alebrequea, se quejan. Ah, porque lo que realmente la mujer tiene machistas. Mucho potencial sexual que no explota por el machismo y por el juicio. Bueno, ahí está. Mire cómo está este panel. Wow. Es ahí de Domínguez que está con nosotros. Buenas. Chica, destaques. Buenas, Hochi. Venga. Una preguntita a la doctora. Doctora, ¿todavía se usa el método para la gente que tiene eyaculación precoz, que no tiene una pareja formal, la masturbación? Porque sí. Yo hace más de 30 años pasé por ese proceso, que tenía una pareja que no era, frecuentábamos los fines de semana, y me pasaba eso, y yo fui y resolví mi problema con eso. Sí, es un método funciona bien dirigido con las herramientas, con las direcciones de un profesional. Explíqueme eso, licenciada Aide Domínguez, que no entendí. Pero no entendí. Lo que pasa es que cuando hay... Porque el hombre tiene problemas de eyaculación precoz, sí. Lo ideal es que antes de tener el contacto con la dama, la persona proceda a autocomplacerse. Podría suceder. Señora, cada caso no es particular, cada caso es muy particular. Porque para uno indicar tratamiento, pues se evalúa la edad, la pareja que tiene. En ese caso, él decía que era informal. Si es una pareja formal, la cosa cambia. Pero ese método podría funcionar en algunos casos. Si no, piensen en la muerte. Primero, en la muerte de un familiar cercano. No, pero uno no ¿cómo va a ser? La memoria. No, así no. Señores, este panel se revienta. Tres preguntas más para Aide Domínguez. Usted va a estar compelida a tener que volver otra tarde. No, que no. ¿Encantada? Se va por ahora. A lo buenas. Ocheta. Dígame, señor Aide Domínguez. Una pregunta para la doctora. Usted tiene redes sociales, sí, claro. Usted lo maneja muy bien. ¿Cómo se consigue en sus redes sociales? Aide Dom en Ocheta. Instagram. Ahí estamos etiquetados en el, Aide en el mismo golpe. Sin H. Con H y con Y. Muy bien. Ocheta. A lo buenas. Una pregunta para la doctora. Doctora, si la usted, pareja... Perdón, mía. ¿Usted es doctora o licenciada? Licenciada en psicología. Licenciada en psicología, sí, dígame. Mire qué preguntita. ¿Se fue? Se le cayó a ese señor. Amigo nosotros. La llamada. Ah, sí, la llamada. Y... Se le está cayendo. No podemos incentivar eso. No, imposible. No podemos incentivar eso. No. Yo no quiero. Aló, señores. Una pregunta, licenciada. Doctora, ¿cómo que licenciada? Licenciada. Ah, ok. Dígame Aide. Págale la consulta. Aide, sí. ¿Por qué regularmente estos temas así provocan estas risas? Socarronas, como por debajo. Eso, sí, por debajo. Ajá. Lo que pasa es que el sexo provoca como esa chulería, pero también ese cuídate, no te lances tanto, porque es un tema tan especial y tan íntimo, gratificante, placentero, pero aún con muchos tabúes y con muchas, tú no quieres como exponerte a que lo que tú comentes u opines se te adjudique a ti. Ya. Pero el sexo siempre es un tema maravilloso para hablar, de mucha tela para cortar. Correctamente. Buenas. Buenas, doctora. El problema mío es el disparo, que no es igual. Antes el disparo no es igual. Tradúzcame eso, porque yo en Santiago yo no escucho eso. Vamos a buscar la vuelta. ¿Cómo es eso, profesor? Que el disparo no es igual. Antes, ¡pam! Y ahora oh, por Dios. ¿Me pueden explicar? Yo no estoy entendiendo, fue de coro. ¿Cómo los juegos artificiales van a clase? Yo no estoy entendiendo. Qué barbaridad. Licenciada, dice él que el disparo no es igual. Parece ser que él tenía su vigor.
12 almejas. Exactamente, su vigor. No, no le digo. Y entonces ahora él siente que ya. Que no es igual. No, no es lo mismo. No. Pero eso es válido. Eso puede pasar. Claro, porque señores, que con los años las cosas van cambiando. Las estructuras, las hormonas, la musculatura. Ese pene no es igual, pero puede ser igual de placentero. Y no sé si ustedes saben que en cuanto a la mujer, el clítoris jamás envejece. Tiene la misma capacidad orgásmica a los 15 años que a los 60. No haya fijado. ¿Qué es, señor? No, a los 60. Igual. Tiene la misma capacidad orgásmica. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Por siempre. Muy bien. Para doctora, siempre. Esto tengo que enseñar. Dice por aquí, pero a la licenciada se le siente que tiene el cuerpo vivo. Cosa. Yo voy al gimnasio. Oh. Doctora, no quiero decir esto al aire. ¿Eso es mito o realidad? Sí, eso es real. Pero no, pero digo al aire. Es que eso es un tema. El skirt es la famosa eyaculación femenina. El hombre está obsesionado con esa vaina. ¿Se puede decir vaina aquí? Sí. El tema es que la mujer, después que tiene orgasmo, el hombre está ahí como acechando, como deja ver el mojadero. No, o sea, eso no tiene que ver necesariamente con que disfrutó o no. También depende del nivel de hidratación de ese cuerpo, el tema hormonal, la fecha del mes, si está preovulatoria, si ya se le quitó la menstruación. Usted mencionó el tema. Pero una mujer mojada o no mojada, siente igual. Usted mencionó el tema de que va al gimnasio. Yo sí. ¿Qué influencia tiene la condición física del individuo en fabulosa, determinante, claro, porque el ejercicio mejora ambiente hormonal, musculatura, flexibilidad, seguridad personal, control, autoestima sexual, un buen peso hace que tú te sientas segura en el acto mañana. Sí. Pregunta Jorge Alexis. Que si usted está segura que 3 veces a la semana con la misma pareja. ¡Claro! Muy bien. Aide, gracias por venir al programa. ¡Ya se va! No, tiene que volver. Aide, por favor. No se va. Vamos a decirle, reiterar la información de cuándo será tu conferencia. Claro que sí. Tenemos conferencia, señores. Desde Santiago vengo para acá. Denme mi abrazo. El lunes que viene, 24. ¿Pero usted viene en Santiago? Sí, así es. Caramba. Pero vengo mucho aquí también, así que tranquilo. Y el lamento boliviano. Está ahí mismo. Sí. O sea, Fernando Sue viene toda la semana. También es verdad. Tenemos que hablar. Tenemos la conferencia, la relación de pareja que merezco tener. Es una conferencia patrocinada y gratuita para todos ustedes. En la Universidad Católica de Santo Domingo, reservan en el número 829-722-0008. Repita, por favor. 7:00 p.m. La conferencia, la relación de pareja que merezco tener, reservación en el 829-722-0008. Gracias. Ahí estaremos. Gracias, Aide. Gracias a ustedes. Cuídate mucho. Es el mismo golpe. Ay, sí.